...de tu bien... ...pues nada, muy, buena, muy buenas tardes ya... Eh, ...vamos a proceder a la presentación del programa de las fiestas... ...de la Virgen del Mar... ...del año 2024... Eh, ...en primer lugar, pues decir que me acompañan en la mesa... ...don Javier Castro Medero, que es el secretario... ...de la Hermandad Sacramental de Nuestra Señora del Mar... ...doña Mari Carrillo, Casado Carrillo... ...presidenta de la Asociación de Vecinos... En ...el Caimán... ...don Manuel Ramos Garrido... Sufridor de Hermano Mayor de la Hermandad y, por supuesto, la delegada de, de festejos Mari Carmen, que, que bueno va a desmembrar un poquito más el tema del programa, conjuntamente con los compañeros que están en la mesa. Eh, nada más que decir que, bueno, a, a los medios de comunicación, muchas gracias por, por acoger este, esta presentación y pedir eh, a todos los asistentes y a los que nos están viendo que bueno, que estamos muy cerquita ya de las fiestas, que se ha hecho un programa bastante extenso, pensando en todo el mundo, en, sobre todo en hacer disfrutar a los más pequeños y a los más mayores también, y por supuesto a la Virgen como, como punto de como punto central de la fiesta, con lo cual todos los actos religiosos estarán, bueno, seguramente, y estoy convencido, de perfectamente organizado. Eh, nada más agradecer también, por supuesto, el trabajo que han realizado durante todo este año, tanto la presidencia, la asociación, como todas aquellas personas que están en, en, en la organización de la fiesta y por supuesto también a Mari Carmen y a todo el personal del Ayuntamiento, que, que bueno, siempre la unión entre Ayuntamiento y, y Hermandad y Asociación es, es fundamental para que todo se desarrolle de una manera normalizada y tranquila y, y en las mejores condiciones posibles. Así que, María Carmen, tiene usted la palabra. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias, alcalde. Pues bueno, aquí desde el Ayuntamiento de Isla Cristina y desde esta concejalía, pues es importante, ¿no? Y de la mano con la Asociación de Vecinos y junto a la Hermandad. Eh, vamos, yo desde aquí quiero felicitar el gran trabajo que realiza, ¿no? Ambos colectivos porque ambos va de la mano y creo que ambos pertenece a, a, a las dos. Y bueno, eh, desde el ayuntamiento intentamos siempre reforzar, ayudar, colaborar y está en todos esos actos para garantizar las medidas de seguridad apropiadas para esa fiesta. Una fiesta muy querida por todos los isleños, muy esperada por el pueblo de Isla Cristina y bueno, es una fiesta de barriada pero que ya está súper reconocida y todos los isleños están ansiosos ¿no? Porque, por la llegada de la Virgen del Mar y para disfrutar de esa fiesta. Eh, aquí Manuel sabe de mano que siempre el, el apoyo del ayuntamiento, siempre iremos de la mano junto a ustedes, eh, yo os quiero felicitar por esa amplia programación que ahora pues la vais a desgranando poco a poco, la parte, los actos religiosos y los, y los actos lúdicos y festivos. Y aquí se ve ¿no? la muestra y la entrega de, de toda la barriada, de, de toda la gente de la punta del caimán que se vuelca, se vuelca todos los años por esta fiesta y donde participa. Muchísima gente de, del pueblo de Isla Cristina. Así que yo felicito, siempre iremos, iremos de la mano. Y nada, aquí estamos desde el Ayuntamiento de Isla Cristina pues, para ir engrandeciendo aún más esta fiesta y sobre todo eh, pedir a todos los ciudadanos ¿no? que un poco de... Eh, esa, esa medida ¿no? de tener precaución, tener medida en todos los sentidos, en todas las actividades que se realizan, que son muchísimas actividades y durante todo el día, porque hay, hay días que se comienza desde por la mañana hasta las altas, altas horas de, le, de, de la noche. Así que nada, os felicito a, a Mari. ...a Javi y, y a ti... ...bueno y, y a toda la gente ¿no? que está detrás de ustedes... ...pues apoyando, arropando... ...a toda esa programación que tenéis... ...que es una, una programación muy amplia... ...ahora mismo pues... ...ustedes vais a desgrosar pues todos... ...todo lo que conlleva esa programación... ...así que os felicito... ...y nada... Eh, ...desear que también aunque... ...sea una semana intensa ¿no?... ...de muchísimo trabajo... ...que también disfrutéis de esta fiesta... ...porque la devoción el trabajo y también hay que disfrutar de ello. Así que felicidades y nada, vamos a disfrutar de esta fiesta tan esperada por todos los isleños. Buenas tardes, pues eh, me toca desgranar por toda la programación tan amplia que hemos hecho desde la Hermandad Sacramental de la Virgen del Mar y la Asociación de Vecinos El Caimán pues colaboración pues, desde el propio ayuntamiento, sobre todo los áreas de servicios generales, deporte y festejo. Eh, agradecer también de paso, pues porque sería inviable desarrollar muchísimas cosas que hay aquí sin la colaboración continua de la Policía Local del Ayuntamiento. También antes de decir la programación, pues que ya el año que viene, si Dios quiere, esperemos tener una programación algo atípica ya nos sentaremos sobre todo la asociación de vecinos a primero de año, porque ya, como anuncié en otro de los medios de comunicación anteriormente, la presentación del cartel, pues la asociación de vecinos, después de la fiesta del año que viene, estará a las puertas de cumplir 50 años de su existencia. El programa de fiesta, pues comenzamos el pasado 19 de julio con la presentación del cartel de la fiesta. El viernes 26 de julio, ya también ha pasado, pues tuvimos por dos, por el... Decimosegundo maratón nocturno de Furbo Virgen del Mar, con 17 equipos este año, que para nosotros ha sido un récord... Desde las 8 de la tarde hasta las 11 de la mañana del día siguiente. El domingo 4 de agosto tuvimos durante todo el día la veneración, besamano y ofrenda de rosas blancas a la Virgen del Mar. Ahí tenemos contabilizada casi 2.000 personas que asistieron al besamano de la Santísima Virgen. Creo que no ha habido un besamano tan multitudinario como el que hoy acabo de nombrar. El sábado 10 de agosto tuvimos la, por tercer año la procesión infantil desde la parroquia, finalizando con una fiesta infantil en la calle San Agustín y segunda muestra de Sevillana Virgen del Mar, con la participación de más de 360 niños y niñas. El jueves 15 de agosto a las 12. Repique de campana y rezo del Ángelus. A las 8 de la tarde, Rezo del Santo Rosario en la parroquia. A las 9 de la noche, Misa Festividad Asunción de la Santísima Virgen. Viernes 16 de agosto a las 9 y media en la parroquia. Pregón de la Virgen del Mar a cargo de Juan Ramos Martín, el Cano de la Punta. A las diez y media de la noche, cena homenaje al pregonero en restaurante manino. Sábado 17 de agosto, a las once de la mañana, campeonato de MUS dominó Chinito y subastado en la Asociación de Vecinos. A las nueve de la tarde, eh, partido de fútbol solteros y casados y solteras y casadas en el campo de fútbol Punta del Caimán. A las doce de la noche, Rosario de Antorcha y Vela por la barriada, presidido por el Sin Pecado de la Virgen del Mar. Domingo 18 de agosto a las 11... final del campeonato tanto de mus, Dominó, Chinito y Subastable Asociación de Vecinos del Caimán. A las ocho y media, repique de campana y a las nueve de la noche, primer día de trigo dedicado al marinero. Como novedad, este año, pues como sabéis, que ya lo explicará por el hermano mayor, el desembarco de la Virgen va a, se va a hacer un reconocimiento a personas mayores, casi todas vinculadas con el mundo de la ma de la barriada. Hermanos de la hermandad, socios de la asociación de vecinos, mayores de 60 años. Otro de los actos que van a tener homenaje a ellos va a ser en esa misa al marinero y a continuación ellos mismos van a portar sin pecado de la Santísima Virgen hasta donde comienza el espigón, ahí al lado del faro y harán una ofrenda a los marineros fallecidos en la mar. El lunes 19 de agosto, segundo día de trigo a las 9 de la tarde, dedicado a la juventud. Martes 20 de agosto a las 9, tercer día de trigo dedicado al centro Arati. Miércoles 21 de agosto, que ya comenzaremos, digamos, la fiesta, a las seis de la tarde, fiesta del color y de la espuma y toro mecánico, en la plaza de la almadraba. Jueves 22 de agosto, a las 7 de la mañana, Diana de las Latas. A las 8 de la mañana, desfile de las charangas a los entonaos. A las 9 de la noche, desde la calle San Agustín, desfile de cabezudos, acompañado por las charangas los entonaos. 10 de la noche, inauguración de la fiesta con el encendido del alumbrado en la plaza de la almadraba. Día y media de la noche, actuación de Chere. Y a las once y media de la noche comenzamos la verbena con la actuación del DJ Carlito. Viernes 23 de agosto, festividad de la Virgen del Mar. A las 9 de la mañana, salva de cohete. A la 1 del mediodía, por 17 años que llevamos ya del concurso de cocina marinera. A las 2 de la tarde, degustación de paella y fiesta del agua. A las 2 de la tarde también, competición de las siete y media junto al campo de furbo Punta del Caimán. A las 3 de la tarde competición de monedas al cuelo junto al burger y el chipito. 6 de la tarde juegos populares en la calle Ramón Noya. A las 11 de la noche comenzamos la verbena con la actuación del DJ Tich. A la 1 de la madrugada actuación de la coplera María Márquez. A las 2 de la mañana actuación del DJ Tich. Sábado 24 de agosto a las 9 salva de cohete. A las 11 y media gran sardinada en la playa alcantil. A las 12 recogida de nardo para ofrenda floral en la Casa Hermanda. También a las 12 del mediodía comenzaremos la cucaña marítima. Regata de bote de la caballa y competición de pádel sur y natación. A las 8 y media de la tarde, ofrenda floral de la Virgen del Mar con el cambio de salida. En vez de, de la guerra Ramonoya saldremos desde la avenida Federico Silo Muñoz junto a la hermandad. 11 de la noche, actuación del DJ Fran Torre. A la 1, actuación de Barroso y David Deseo. A las 2 de la mañana, actuación del DJ Fran Torre. El domingo 25, que es el domingo de la Virgen del Mar, a las once y media, gran repique de campana. A las doce del mediodía, función mayor a Nuestra Señora del Mar. Participará el coro parroquial Jesús del Gran Poder. La Eucaristía estará presidida por el sacerdote isleño don Juan José Travé González. Cuatro de la tarde, procesión de Nuestra Señora del Mar acompañada de la banda de música Albricia del Cerro Andévalo, desde la parroquia hasta el puerto pesquero donde embarcará en el barco Río Navao para su procesión marítima, seguidamente desembarco en la playa Alcantil y procesión por la barriada hasta el alba del día siguiente. Fuegos artificiales, finalización con la subasta de flores, cuadro y de la vara 2025. Por pues todo esto en la programación, gracias. Bueno, pues buenas tardes, un año más estamos aquí para presentar nuestra amplia programación que ya pues Javi Castro la ha desglosado muy bien. ...y bueno pues en primer lugar pues agradecer... Eh, ...la compañía de Genaro, alcalde... ...del Ayuntamiento de La Cristina y, y Mari Carmen pues... ...concejala de, de, de... festejo... ...por su incondicional apoyo durante todo el año... ...porque no es cosa de meses, antes, durante... ...esto es una un constante una constante comunicación... ...y, y un, una constante rogativa... ...para todo lo que lo que nacemos porque sí que es verdad y recalco que... Que tenemos que ir de la mano porque ni una, la una sin la otra, pues es más complicado eh, realizar tantísimas cosas como tenemos eh, propuestas para estas fiestas y durante todo el año. Eh, la programación ya Javi la ha desglosado bastante bien. Eh, puntualizar y recargar, por ejemplo, la procesión infantil que tuvimos el sábado pasado. Hemos vuelto a batir un, un nuevo récord. El año pasado nos quedamos en 150 niños, este año hemos contabilizado por vídeos y en persona, hemos tenido un grupito de gente intentando contabilizarlo y hemos pasado los 150 niños que han cargado a la Virgen. También hemos innovado el tema de, del acompañamiento musical, de aquí también pues agradecemos a, a Isa Anastasio su colaboración y predisposición con el grupo de percusión de la banda de música isleña y a esos niños que fueron con, con sus instrumentos soportando el calor que tuvimos que pasar ese día a esa hora y, y bueno pues la variedad muy contenta como siempre hemos visto hemos hecho con, con poquito hemos hecho felices a muchísimos niños que que ya esperan con ansias que, que el día de mañana cuando salgan grandes pues poder tener derecho de portar a la virgen a la virgen del mar como dice dice mucha gente la virgen grande porque ya está la virgen pequeña y la virgen grande y, y, bueno, de alguna manera, pues, lo estamos eh, adoctrinando, ¿no? y transmitiéndole nuestras costumbres y nuestras formas de hacer. Eh, a continuación, pues, ya esta misma semana tenemos el pregón. El pregón este año lo hará el Cano de la Punta, Juan Ramos Martín. Eh, volvemos a hacer, vuelvo a recargar que, que volvemos a hacer justicia con, con este señor. Eh, todo el mundo conocemos a Cano. Cano es pionero de... De inventor de, de las Sevillanas a la Virgen del Mar por allá en el año 1982 y ya pues son casi 40 o algo más de 40 años lo que lleva cantando en su balcón a la Virgen y eso ha hecho el mérito de que muchísimos grupos pues hayan continuado su relevo hasta llegar a una a la treintena de grupos que le cantan a la Virgen por los barcones en su día. Y yo creo que, que va a ser un pregón muy emotivo y muy significativo para toda la barriada, no solo para él solo, sino para todos. Eh, el viernes, el sábado, perdón, a las 12 tenemos el Rosario de Antorcha, sin ninguna, ningún cambio reseñable, ¿vale? Saldemos de la parroquia y sí que es verdad que, bueno, eh, intentaremos hacer un recorrido itinerante vale que cada año pues pasemos por calles diferentes para cubrir todas las calles de la barriada este año cubrimos unas cuantas el año que viene cubriremos otras con el fin de que al fin pues, el sin pecado de la virgen transcurra por todas las calles de la barriada es muy complicado que en una misma noche pueda recoger todas entonces pues lo haremos, lo haremos de esta manera para contentar también pues, a toda la vecindad ya pues cercano ya al pues el domingo 18... comenzará el Trido de la virgen del mar el primer día pues irá dedicado al marinero. Como ha dicho Javi, pues este año estamos de, de homenaje y de hacer justicia con muchísimas personas que, que nos han dejado el legado que hoy, hoy en día tenemos y para nosotros pues es, es muy importante. Tendremos la misa dedicada. el tridu... primer día de tridu dedicado al marinero. en el que se homenajeará... Se, se hará un homenaje a personalidades de la barriada que, que ya cumplen un, una edad y que, que bueno por méritos propios. ...y bien hacer en nuestra fiesta pues se le hará un pequeño reconocimiento... ...y también pues tras finalizar la misa también homenajaremos ...a esos marineros que, que, que bueno pues perdieron la vida en el mar... ...hace escasamente unos días pues se celebraba... ...el 40 aniversario del naufragio de Isla Mar... ...y entre todos esos naufragios pues es uno de ellos... ...y más significativo principalmente... Para nuestra variada. Continuaremos el lunes y martes con el primer, segundo y tercer día del trigo. en la parroquia a las 9 de la noche. Y ya el viernes. El viernes habitualmente era la... se celebraba la misa del marinero. Como he dicho antes, la misa del viernes la hemos traspasado... La hemos trasladado a, al domingo 18. vale Por motivos de desahogo de trabajo y demás. Pues bueno, hemos visto que, que puede ser... Eh, Mejor pasarla para ese día. Ya el sábado tenemos a las 12, a las, 11 me, a las 12 de la mañana, perdón, la recogida de Nardo, ¿vale? La Casa Hermandad, tal como siempre, sin ningún cambio. a las ocho y media, la ofrenda de flores, que ha dicho Javi, y me gustaría aclararlo. Eh, salimos de la Casa Hermandad, ¿vale? En la avenida Federico Sibra Muñoz, pero hacemos el mismo recorrido, ¿vale? Eh, hemos decidido hacerlo desde la Casa Hermandad por, por amplitud de, de la avenida y el, el poder organizar un poquito mejor el cortejo que es bastante grande y donde lo organizábamos junto a la capita pues se nos ha quedado un poquito ya pequeño, ¿vale? Pero continuamos con el mismo recorrido que hemos estado haciendo estos, estos dos últimos años. Y nada, ya el Domingo de la Virgen a las 12 la función mayor, ¿vale? Y a las 4 la, la procesión. ...sé que, que hay muchas personas que, que están con la incógnita de, de qué pasará en el desembarco... ...y hay pues muchas versiones y hay muchos comentarios... Y, ...y bueno, pues aprovecho este medio sin alargarme mucho más... ...pues para comentar un poquito cómo vamos a realizar este año el desembarco. La Virgen tendrá el embarque a las seis y media de la tarde y en torno a las ocho y media... Intentaremos regular el tiempo lo máximo posible, tendrá el desembarco en la playa del Cantil. Habitualmente, pues son los jóvenes y mayores de la barriada los que han, han cogido a la Virgen en ese instante. Todo el mundo creo que, que sabe <coughs> las circunstancias que el año pasado se, se vivieron allí. Y, y bueno, eh, es mejor olvidarlo, pero olvidarlo de, 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 de una manera. Mmm, ...que bueno, se olvide pero que quede presente siempre de lo que pasó... ...para en un futuro corregir esos errores que, que no debieron de, de pasar... ...pero bueno, a veces pues de todo lo malo siempre se saca algo bueno... ...este año será un grupo de unos 40, 40 45 hombres mayores de 60 años... ...los que de alguna manera desembarcarán la Virgen, ¿vale?... Eh, ...hasta un cierto punto del recorrido... ...y también tendremos un grupo de unos 70 hombres... ...chavales y mayores, que organizarán y guarda, velarán por la seguridad de estos, de estos hombres... ...en el canal eh, en el canal terrestre, como todo el mundo ya sabe que lo llevamos haciendo varios años... ...la cadena de seguridad de las mujeres, y este año pues lo reforzaremos también... ...con una cadena de seguridad con hombres propios, que hemos autorizado la hermandad... ...y que se han ofrecido voluntariamente. También contaremos pues con los cuerpos de seguridad, policía local, guardia civil... Y, y algún grupo más de Guardia Civil si me corrí Eusesi, el grupo de la Eusesi, si no me equivoco, no quería yo meter la pata. Y, y bueno, intentaremos hacerlo lo mejor posible, hago un llamamiento a la tranquilidad global de todo el mundo, tanto de, de los asistentes, de los espectadores, de los propios cargadores, nuestros propios, porque son unos días de muchísimo estrés, de muchísimo cansancio, y ese día pues aflora todo juntos los nervios los echamos por ese día y, y, y bueno y la, y la felicidad también porque estamos eh, con nuestra virgen en, en la calle y eso para nosotros es muy importante. Entonces pues velaremos porque todo se haga lo mejor posible. Estamos en un punto de mira, debido a lo del año pasado, y bueno, intentaremos y creemos, estamos muy convencidos de que todo va, va a salir bien, porque la Virgen del Mar ha estado con nosotros siempre y estará un año más para que, que no pase nada más. ...así que yo no, no me alargo más... Eh, ...me hubiese gustado pues bueno... ...hacer un, una, una presentación... Eh, ...de este desembarco... ...más extensa, más de esto... ...pero bueno buscaremos un huequito... ...en estos días e intentaremos convocar a los medios también... ...para desglosar más detalles... ...y, y demás, pero bueno... ...creo que, que el concepto ha quedado bastante, bastante claro... ...así que nada... ...pues de nuevo reitero el agradecimiento al Ayuntamiento... ...a Genaro, a Mari Carmen... ...por estar siempre con nosotros... Y, y más este año, ¿no? Pues lo que he comentado, que ha sido un año bastante intenso de trabajo, de mil reuniones aquí Ayuntamiento, en Capitanía de Huelva, eh, Junta de Seguridad, con Guardia Civil, Policía, Ayuntamiento. Pero bueno, esperemos que, que el próximo día 25 recojamos los frutos de, de ese gran trabajo que se ha realizado. Por el bien de todos y por el bien propio nuestro, no de esa satisfacción de decir lo hemos conseguido, hemos puesto remedio a, a este problema que veníamos acarreando de hace unos años y bueno, pues como he dicho, de todo lo malo siempre sale algo bueno. Así que nada, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Me han dejado ya para el final, ya Javi y Manuel, como ha explicado ya la mayoría de las cosas. Entonces yo quería dar las gracias a Genaro por conseguirnos aquí lo, la presentación de nuestra fiesta. <laughs> Muchas gracias, Genaro. Y nada, pues la fiesta ya ha llegado, ya trabajando, hacerlo todo lo mejor posible. Ya como ellos han explicado los Javi, que lo que viene, lo que no, yo quería decir de que el jueves, cuando se presenta la fiesta... El primer día de, de fiesta, pues tenemos el encendido del alumbrado y a continuación pues, seguiremos la lucha, nos beberemos allí el vasito de sangría, como todos los años. Y, el, y el, jue, el jueves y el viernes tenemos la degustación de platos por la mañana. Desde aquí invito a todas las personas que quieran ir, se van a hacer dos paellas. Para degustarla, aparte de los platos que lleven los vecinos de allí de nuestra barriada. Y estaremos también todo, toda la mañana allí con. El grupo joven pondrá unas piscinas y cosas de baño para los chiquillos, de agua, cosas eso de eso con las piscinas y el agua, claro. Y el sábado pues, tenemos las sardinadas, también por la mañana, a ver si podemos conseguir las sardinas, porque está un poquito escasa en Portugal dice que hay poca, aquí dice que hay poca, ¿dónde la buscamos? Intentaremos por todos los medios, porque ya dicen que si no hay sardinas se pone caballa, la caballa ya es más difícil de azar, de aviar, de muchas cosas, es más difícil que la sardina. Pero vamos, intentaremos buscarla por donde sea, pero que hay muy poquísimas. Igualmente se invita a todas esas personas para la, la sardinada, que será la cucaña, también cogerán la cucaña, habrá dos cucañas una que ponemos que es la asociación y otras que se han ofrecido muchos de allí de la barriada para, para hacer una segunda cucaña, que serían dos, diremos, para que se alargue más la, la mañana, y regatas de, de bote y todas estas cosas, que también pues, por la mañana pues, las personas que quieran ir a la sardinada, a la playita y después ya de allí por pues, la sardinitas y todas las cosas. Y por la noche, pues ya ha dicho Javi, las artistas que vienen también, lo que es el viernes, o sea, jueves, viernes y sábado, y para que se lo pasen bien, que nosotros lo que hacemos de que empiezan en el mes de agosto es trabajar y trabajar para que las cosas salgan lo mejor posible, todas las cosas que se hacen con cariño y que se hacen de corazón, yo creo que, que sale bien, y la Virgen siempre nos protege porque nos protege. Porque ya lo que había pasado, sí, pasó, pero fue un milagro también que hizo ella y nos ayuda a hacerlo todo lo mejor posible. Y desde aquí, pues, invito a toda Isla Cristina y todas las personas esas que vienen de fuera para que se pasen por nuestra barriada, que la verdad que la fiesta, pues, es una fiesta de que de que es digna de ver y hay mucha gente que le gusta que quieren estar en la fiesta pues desde aquí se le invita para todas esas personas que quieran que nos vengan a visitar y nada más muchas gracias a todos eh, bueno haciendo un poquito de, de recapitulación de todo lo que se ha dicho en, en la mañana de hoy eh, podéis ver que el programa la programación es hiper extensa yo creo que hay como hemos dicho actividades para todos los gustos para las personas que nos visitan estos días, que no se aburran, y para los que son de la barriada y también, por supuesto, del resto del municipio de Isla Cristina, pues bueno, no creo que haya nadie que se pueda quedar sin hacer algo durante las 24 horas del día que duran todas las actividades. Eh, a mí me gustaría poner otra vez en valor el tema del trabajo en común. Creo que las fiestas hay que empezar a prepararlas justo cuando terminan las que, las que están. Y así se ha hecho. El año pasado fue algo especial, pero no yo no, no le daría mucha más, más trascendencia, ya que si no se hubiese trabajado para que las cosas se hicieran mejor este año, pues estaríamos preocupados. Pero lo cierto es que ha habido una total unión, no solamente ayuntamiento, hermandad, asociación, sino también –me gustaría que no se me olvidara–. La Agencia Pública de Puerto de Andalucía también, que ha puesto muchísimo también de su parte, en este caso la Guardia Civil, como bien ha comentado, a través de las embarcaciones que van a estar aquí y de la UCESI que va a, a colaborar y participar con la Policía Local. Eh, mmm, Capitanía Marítima, que a pesar de que son los que deben de velar porque todo esté perfectamente y de que pueda haber algún tipo de problema, siempre han estado por la labor de... de ...de buscar soluciones a, a problemas que, que se pudieran dar y adelantarnos a cualquier historia. ¿no? De hecho, el, el protocolo de seguridad que se ha planteado, pues conlleva una serie de, de actuaciones que bueno, pues se utilizarán si hay algún problema. Y si no hay ningún problema, pues estaremos todos muchísimo más tranquilos, teniendo nuestras ambulancias, nuestros pasillos, nuestras historias, para que todo esté perfectamente. A la Diputación Provincial, que también habría que agradecerle la participación en cuanto al tema de, de, de vallas y demás, que nos van a, a facilitar, y a los servicios, en este caso, de... de Generales, albañilería, etcétera, etcétera, que han colaborado y han participado para que la seguridad en, en la propia playa, mmm, a petición de la, de la hermandad, pues, eh, bueno, pues con aporte de arena, con cambios en la balaustrada, que creemos que van en beneficio de, de la seguridad de, de todo lo que allí se, se plantea. Son muchísima gente la que, que están velando porque todo salga bien y, como decía y apelaba nuestro, nuestro presidente Manuel, y la gente tiene que ir a divertirse, a, a, a olvidarse de, de, del resto de historia, que eso son cosas que nos pertenecen a nosotros y que tenemos que estar velando y para eso se está haciendo. Eh, particularmente María del Mar también está muy encima, su hermano Lolo, que también es el... Eh, eh, hay muchísima gente que está, que está pendiente de que todo salga bien y de que todo esté como debe de estar, en unas fiestas que ya no son exclusivas de la barriada. Afortunadamente, la imagen de, de las fiestas de la barriada de, de la Virgen del Mar eh, trascienden totalmente ya a, lo, a la propia barriada. Son unas fiestas que son eh, de carácter, no digo local, sino incluso, me atrevería a decir, eh, provinciales, porque, porque hay muy pocas fiestas que, que aglutinen tantísimos récords y tantísimas actividades que que bueno, en otras fiestas es muy difícil de ver, ¿no? empezando por supuesto por el número de horas que está esa, esa procesión en las calles, así como también el número de personas que reciben a la Virgen después del paseo por las rías. Poco más, aunar cultura, tradiciones, deportes, etcétera, etcétera, es lo fundamental de estas fiestas, son unas fiestas familiares, pero además con una proyección provincial y, y me atrevo a decir también autonómica, que pocas fiestas lo tiene. Así que nada, tenemos el mejor pregonero que se puede tener, como bien decía, tenemos una ofrenda de flores que cada año es más numerosa. Y os ha falta una cosa a decir, que no os habéis dicho el día de la, de, de la ofrenda, que es el tema de las monedas en, en el chispito, que no está aquí en la fiesta, no sé por qué, porque es una de las actividades más importantes pa de, también. Para despistar Para despistar. De, de es importante porque además creedme que, que es digno de ver y de, y de participar. Poco más. Eh, a, el cartel, que no hemos hablado de él, pero que ya se presentó y demás. Eh, es la tarjeta de presentación de esta fiesta. Y enhorabuena de nuevo a, a, al cartelista. Y por supuesto pediros a todos los que estáis en El Cristina, en la punta, en el resto del municipio y a los que vienen a disfrutar de la fiesta que precisamente eso, que disfrutemos de la fiesta y hagamos que, que nos sigamos sintiendo orgullosos de la organización y de, y de lo bonito que es terminar prácticamente el verano con, con la Virgen del Mar en, en nuestras calles. Muchas gracias. A Manuel Ramos. Eh, bueno, hay dos temas que me gustaría que se explicara un poquito de cara a, a los hermanos y a los devotos. Uno de ellos es: eh, sabemos que, que el sábado por la mañana en la venta de nardo. Hay varias empresas, entre ellas la Casa de las Flores, que está de la mano con la hermandad para la reserva de los nardos. Explicar eso, de, de qué forma puede. ...la persona que no puede asistir... ...por ejemplo el sábado allí por la mañana... ...por motivo de trabajo... ...de cómo pueden tener la... Uh -huh. ...la reserva esa de San ...y hay otra cosa también que no saben... ...quizá los devotos... ...que lo sabemos pocas personas... ...porque lo que estamos cerca vuestra... ...pues eh, estamos en ello... ...y es que el año pasado ya... ...el paso sufrió una... ...desperfecto con lo que pasó allí en el desembarque... ...y que no puede hablar del... De de la nueva, se le han hecho algunos cambios al paso de la Virgen. Gracias. Bueno, pues te responda lo primero. Eh, la venta de nardo comenzará a las once y media en... doce, doce. El, doce y media? Doce, 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 perdón, en la puerta de, de la Casa Hermandad. Sí es verdad que, que bueno, tenemos eh, varias empresas floristas que colaboran con nosotros, pero ah, me gustaría aclarar que, que los nardos que lleva a la Virgen en el paso y que se vende a la hermandad, son de Floristerías Leña, bajo la dirección de Esther, Esther Bertrán. ¿vale? La Casa de las Flores también es otra, otra empresa colaboradora nuestra. Y, y bueno, entre ambas pues, eh, cubrimos lo, 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 los esornos florales de, de, de la imagen de la Virgen durante todo el año, no solo en esa fecha. ¿vale? Eh, y respectivamente a lo del paso, pues bueno, no voy a volver a recordar lo que ocurrió el año pasado. Pero bueno, a falta de, de palabras, las imágenes están ahí. El paso milagrosamente pudo aguantar ese día. El por qué no lo sabemos. Al día siguiente, cuando fuimos a. a por la tarde ya. A, a, a recoger un poquito la iglesia. y demás, nos dimos cuenta de que el paso tenía una fisura, una grieta. se estaba desencolando. Se caían las piezas a trozos, ¿vale? Cuando la madera absorbió todo el agua y además agua salada, pues el deterioro del paso fue por día avanzando. Un paso que, que bueno, se había estrenado en 2022 y que, que nos había costado muchísimo trabajo tenerlo, porque se hicieron vari, muchísimas campañas de, de recogida de donativos, pero bueno. Las cosas pasaron así, vinieron así y bueno, eh, nos pusimos directamente en contacto nada más pasar la fiesta con los talleres de artesanía de Daniel de Sánchez, aquí de, de Isla Cristina. Y bueno, eh, se ha hecho una reforma en, en tamaño, en peso y en altura. ¿vale? Eh, este paso pues se hizo con una serie de, de, de historias porque veíamos carencia, ¿vale? Veíamos carencia en el que paso ya se había quedado pequeño para tantísima gente, veíamos carencias en el que la virgen estaba muy a la mano y veíamos el deterioro de la virgen avanzando con el tema de los ramos de flores que le rozaban la humedad de, de las flores perjudicial para una imagen como es la virgen del Maíz siendo de madera y estofada en oro y, y, y la anchura, ¿vale? Entonces bueno, pues hemos vuelto a rectificar. ...porque así nos lo han pedido nuestros hermanos... Y, ...y nosotros pues nos debemos a ello... ...¿vale?... ...se hicieron unas mejoras... ...porque creíamos que deberíamos de hacerla para un bien... ...y ahora pues vamos a hacer otras mejoras... ...para otro bien... ...¿vale?... ...entonces Dani Sánchez Batanero... ...es el que se ha encargado de la ejecución... ...de esa nueva rectificación y remodelación del paso... ...¿vale?... ...vamos a ver un paso diferente... ...al que tenía antes porque era muy alto la virgen iba muy alta era muy grande y bueno dentro de todas esas piezas que se pudieron recuperar se han resanado se han vuelto a tratar y se ha digamos hecho una composición entre entre esas piezas del paso eh, del año pasado y algunas piezas que, que se han hecho ...nueva en conjunto con un diseño de, de Dani, propio de Dani Sánchez... De, ...de Francis Zamudio también, que ha colaborado en, en esta reorganización... ...del paso y su diseño, y bueno, pues yo por, parte de, por mi parte de, de la hermandad... ...y de la Junta de Gobierno, hemos, hemos llegado a ese, a ese final, para el paso... ...un paso muy sencillito, con una peana, la Virgen y solamente... ...en una peana, con sus cuatro luces... Bombilla de luz artificial y sus tradicionales nardos. Vamos a ver un paso más sencillito, pero más digno, igual de digno e igual de bonito que, que, que siempre ha sido. Y, y poco más. Bueno, ahora en la horta, como alcalde de la Cristina, eh, la EMSA se vivieron, como se ha dicho aquí, momentos muy difíciles. Sabemos que. Los que estamos alrededor de la hermandad sabemos que ha visto muchas reuniones en este año y supongo que será un, una responsabilidad para quien recae, eh, sobre quién recae, sobre el ayuntamiento, sobre el alcalde. Eh, eh, se vieron a, a, momentos difíciles, pero esperemos que este año salga bien, ¿no, general? Vamos a ver el la responsabilidad evidentemente de, de las cosas que ocurren en el municipio, eh, aunque yo sea la, la autoridad mayor de, del municipio, porque soy el alcalde, normalmente son compartidas y, y, y sería injusto decir que cuando las cosas salen bien es porque el alcalde lo hace estupendamente y cuando las cosas salen no tan bien, pues también son responsabilidad del alcalde. ¿no? El trabajo que se está haciendo conjunto por parte de toda la gente que está aquí y de muchísima gente que está fuera, eh, es tremendo, o sea que desde el festejo, servicios generales, policía, pero fundamentalmente la hermandad y la asociación tienen muchísimo que decir porque son los organizadores de la fiesta. Eh, lo importante del año pasado es que fue como una especie de toque de atención hacia todos porque no podemos obviar la parte de responsabilidad que tenemos toda la hora de la, hablar de la organización eh, las cosas salen bien siempre hasta que dejan de salir bien y el año pasado pues afortunadamente dentro de, de ese problema que hubo pues no hubo ninguna incidencia mmm, que, que, que nos llevara a, bueno, a, a algo peor ¿no? desde ese mismo momento evidentemente eh, lo que hay que buscar son soluciones y no es lo mismo que te encuentres con gente que organiza que que estén encerrados en una tradición que te encuentres con gente que, que, que hablan el mismo idioma. O sea, aquí estamos todo el mundo hablando del mismo idioma. No solamente los organizadores, no solamente el ayuntamiento en este caso, sino todas aquellas personas, asociaciones, policías, etcétera, etcétera, que, que, que lo que buscan es que la fiesta de la barriada de Punta del Caimán, que son fundamentales para mantener las tradiciones de Isla Cristina, se sigan dando en las mismas condiciones eh, que se estaban dando, pero con un mayor grado de seguridad. Eh, no sabemos lo que va a pasar, eh, eh, nunca sabemos lo que puede pasar, pero sí que tenemos que estar preparados para cualquier eventualidad, que eso es lo que estamos haciendo. A mí cuando me preguntan, ¿qué espera usted para la fiesta? Dice yo, tranquilidad, que terminen. Y que, y que no haya ningún, ninguna incidencia. Y si la hay, que estemos preparados para, para atenderla lo antes posible. Son miles de personas las que vienen, son miles de personas las que disfrutan de ese día, de esa fiesta. Yo estoy súper tranquilo, estoy súper tranquilo porque, porque entiendo que, que se ha hecho el trabajo. Problemas podemos tener todos cruzando la calle, mañana o esta tarde, o ahora mismo. Pero, hombre, si si miramos para los dos lados... Tendremos menos problemas seguramente. Y si tenemos los pasos de peatones pintaditos, pues menos problemas tendremos. Que siempre vendrá alguien despistado, que venga más rápido o alguien que no mire el paso de peatones, pues sí. Pero os aseguro que el trabajo está bien hecho, está trabajado de forma concienzuda. Y eso no es una cuestión exclusivamente municipal, es una cuestión de estas personas que están en la mesa y de otras muchas que han visto que... Que, bueno, que tenemos una responsabilidad ya no solamente con las fiestas, sino con todas aquellas personas que disfrutan de ellas. ¿vale? Eh, esto, es el, el, esto es el pan nuestro de cada día. Eh, yo entiendo que te puedas emocionar porque los momentos fueron, fueron complicados el año pasado, pero os aseguro, aseguro que, que el trabajo está mm, más que revisado, más que mirado y más que... Eh, Seguido por, por, por organizado por todo el mundo, así que lo, lo, lo ha dicho Manuel, lo digo yo, lo ha dicho Mar María, lo, lo dice todo el mundo. Empecemos a pensar en que las fiestas están a la vuelta de la esquina, que nuestra misión es disfrutar, que tal y que por supuesto hagamos caso de todas aquellas cuestiones que se han preparado para que la gente esté lo más segura posible y todo salga bien. Lo demás, nunca dejemos nada al azar. Intentemos que todas las cosas estén bien atadas, que es lo que estamos haciendo, y a disfrutar de la fiesta. Yo creo que está todo el mundo deseando que llegue la bien del Mar, y yo principalmente, porque cuando termine me voy de vacaciones. Ruega por el mundo, reina y madre de los cielos. ruega por los marineros que se están ganando el pan con el sudor de su frente. Traba... Reina puntera, Virgen estrella del mar, ruega por Isla Cristina, por la punta del Caimán. Ruega por los que sufren, recibe nuestras plegarias de tus hijos de la punta, de tus hijos de la punta. Reina de nuestras almas.